No pueden decir que el inglés como lengua franca es necesariamente una amenaza para los tres idiomas y para el multilingüismo. Es simplemente una eina útil para la comunicación internacional. No será en mi caso un sustituto de las lenguas maternas y no suposa ninguna amenaza si el inglés se utiliza parcialmente en la educación. El inglés como lengua franca es un medio híbrido. La transferencia de los idiomas nativos está muy difusa. Se insertan muchas otras palabras, no es algo puro. Los idiomas nativos están sota la superficie de l'anglès i podem dir que els parlants de l'anglès com a llengua franca són parlants multilingües per se. I ja al 1977 el sociolingüista Fishman apuntava una tercera via al denominar l'ELA com a coidioma. Una eina adicional que funciona conjuntament i no en oposició amb els idiomes materns i que seguirà emprant-se juntament amb el LF. L'anglès com a llengua franca mundial és una forma especial de discurs globalitzat, ni més ni menys, i hauria de tractar-se i ensenyar-se com a tal. Los medios fallan a la hora de proporcionar la información que la sociedad necesita para tomar decisiones que la afectan. Aunque con frecuencia nuestra sociedad, todavía comparativamente opulenta, ni siquiera se da cuenta, o lo que es peor, aun siendo consciente, prefiere mirar hacia otro lado, como anestesiada, indiferente, parece que haya generado rechazo a toda noticia desagradable, inquietante, que la obligue a pensar, a hacerse preguntas. Cornelius Castoriadis dice que el peligro de la situación contemporánea de nuestra civilización moderna es que dejó de cuestionarse a sí misma. Probablemente cuestionarse las premisas que parecen incuestionables, bueno, es el servicio prioritario que debemos dar a nuestros descendientes y a nosotros mismos. El momento de crisis actual muestra cuán importante es que lo hagamos lo antes posible, si no queremos que nos conviertan definitivamente en una sociedad dócil y desigual, no de ciudadanos libres. Hay que dejar de engullir impasibles el infoentretenimiento, esa mezcla tóxica de información que desinforma y de diversión que embrutece. Hay que reaccionar ante la destrucción de nuestro espíritu crítico con el fin de impedirnos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay que pelear por recuperar los valores esenciales para la convivencia y el progreso equitativo.